justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de Señor, sobre toda dificultad, sobre todo miedo, sobre toda incertidumbre, tú, Señor, das la paz, porque eres Rey de nuestra vida. El Puente, qué bendición poder saludarles este bello día 31 de octubre. Ayer celebrábamos el día de las iglesias evangélicas. Exactamente, en nuestra iglesia, y hubo un evento especial organizado por el Consejo Regional de Pastores. Estuvo maravilloso ese tiempo, así que lindo poder celebrar este día, ¿verdad? Y también un día especial donde para todos los niños que tenemos hoy. Muy importante. Así que ahí, atentos los niños, vamos a dar anuncios especiales al final, pero comience desde ya a compartir este enlace a sus amigos a través de los grupos de WhatsApp para que muchos logren tener esa bendición de recibir un mensaje del Señor. Sí, y lo otro es que si estás por primera vez viendo esta transmisión, bueno, bienvenido a la Iglesia El Puente, ahí en hay un link abajo para que tú puedas apretar y conectarte con nosotros. Te van a dar información, te van a dar un abrazo virtual y te van a invitar también a todas las actividades de la iglesia. Así que, ¿qué les parece si en esta mañana oramos al Señor y le entregamos a Él todo este tiempo hermoso que vamos a vivir en comunión, aún a través de esta transmisión? Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por este hermoso domingo que nos das. Gracias porque tú eres el dueño de la vida, el que nos regala un día más de vida. Y estamos aquí contentos para exaltarte y para agradecerte una vez más por lo bueno
que eres con tu iglesia, con cada uno de nosotros. Te queremos entregar desde el primer minuto esta reunión para que tú hagas como tú quieras, hables a nuestras vidas, que podamos adorarte, exaltarte de la mejor manera y que podamos terminar esta reunión diciendo: nos sentimos amados, fortalecidos, llenos de tu presencia. Bendice tu palabra, las alabanzas y todo lo que vamos a hacer hoy lo entregamos en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, adore al Señor con todo su corazón, escuche la palabra que Dios tiene para su vida y luego nos encontramos un momento más. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén.
Hola, buenos días. Es una bendición en este domingo 31 de octubre, poder estar con ustedes. La verdad que cada vez que me toca compartir la palabra del Señor, bueno, primeramente soy bendecido porque Dios habla en primera instancia a mi vida, y también es un desafío porque no es fácil poder compartir lo que Dios puso en tu corazón. A veces uno se complica demasiado cómo poder explicarlo, pero siempre es una bendición poder compartir el mensaje del Señor. Así que en esta mañana, antes de comenzar, ¿qué les parece si oramos para que sea Dios, por medio de mi vida, hablando a tu vida en esta mañana? Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad para con cada una de nuestras vidas. En esta mañana encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú puedas hablar sobre la vida de cada persona, Señor, que pueda estar conectado, que pueda estar viendo esta transmisión. Señor, disponemos nuestro corazón para recibir lo que tú quieres hablar y decirles en esta mañana por medio de mi vida. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, la verdad que el tema que le quiero compartir en esta mañana, lo que Dios puso en mi corazón poder compartirles a cada uno de ustedes, es un tema que estuve viendo, si bien ya una vez lo prediqué, pero es un tema que lo palpé, ¿no es cierto? Lo viví un poco más en este tiempo que hemos estado trabajando, como al principio, ¿no es cierto? Como la mayoría saben, en el albergue, y ahora con el centro de acogida. Es un tema que hemos estado analizando, estudiando, y que las personas, los usuarios del centro, lo han estado experimentando en sus vidas. La verdad que es la gracia sobre la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Porque uno dice, es por gracia la salvación, es por esto. ¿Pero qué es la gracia? La verdad que el hombre recibe gracia, ¿sí? Cuando recibimos un favor de parte de Dios de manera inmerecida, ¿sí? Y gratuitas. Eso es gracia. La palabra gracia significa favor, ¿no es cierto? Es que, o gracia que se concede a alguien que no lo merece o que no ha hecho los méritos para obtenerla. Entonces es un favor no merecido. Podríamos decir, es un regalo que no merecíamos, ¿sí? Y entonces eso es gracia para nosotros. Es gracia en el término, en el fondo, en palabras más, palabras menos, gracia es recibir es un regalo inmerecido, es un favor que recibimos que no lo merecíamos, ni que tampoco se puede obtener por nuestras capacidades, por nuestras fuerzas. Entonces, el significado más importante es cuando ese favor o esa gracia, ¿sí? Se transforma en un medio de aceptación. Ahora, para que se pueda entender, Romanos 5:8 dice, en cuanto a Dios, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la gracia ha hecho posible la manifestación más gloriosa del amor de Dios a través de Jesucristo. A ver, ¿cómo es eso? Sí, la gracia, la expresión de la gracia de Dios, ¿sí? Se refleja en su amor al enviar a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Romanos, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios envió a su Hijo para que a través de su sacrificio en la cruz, todos nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Es decir, que eso es la gracia de Dios. Ahora, ninguno de nosotros lo merecíamos, ¿sí? Pero Dios, en su infinito amor, decidió darnos ese regalo. Por eso Efesios 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, eso es gracia. Eso es gracia. Es que el Señor nos da algo que nosotros no merecíamos. Es un favor inmerecido, es un regalo que no merecíamos. Por eso Juan en el capítulo 1 dice en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir que Jesucristo, de alguna u otra manera, para que podamos entender, Jesucristo es la gracia de Dios palpable. Entonces, toda la idea del Nuevo Testamento de salvación, de perdón, gira en torno de la gracia de Dios manifestada en la vida, en la obra, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Spurgeon decía, el príncipe de los predicadores decía, la sustancia y esencia del verdadero evangelio es la doctrina de la gracia de Dios. Que de hecho, si quitaran la gracia de Dios del evangelio, le habrían suprimido la propia sangre de Cristo. Y no quedaría en él nada digno de ser predicado, de creerse o por lo cual luchar. La gracia es el alma del evangelio. Sin ella el evangelio está muerto. La gracia es la música del evangelio. Sin ella el evangelio permanece en silencio en relación a todo consuelo. Pero ¿por qué, pastores, qué tiene que ver? ¿Por qué para nosotros es importante la gracia? Bueno, vamos a analizar ahora tres razones, hay más, pero traté de destacar lo más importante, ¿sí? Tres razones de por qué es importante este término para nosotros. ¿Por qué es importante la gracia de Dios para cada una de nuestras vidas? La primera razón es que la gracia nos provee salvación. Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que la gracia es la provisión que Dios ha hecho para la salvación del pecador. Pues la situación del hombre estaba grave, ¿sí? La gracia es la fuente divina de la salvación y la fe es el medio por el cual nosotros disfrutamos de esta gracia. Porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe, dice. Por gracia entendemos regalo, favor inmerecido, bondad de parte de Dios, ¿sí? Mientras que fe es aquella confianza en que uno tiene que creer en esta gracia. Es decir, no hay méritos alguno, no hay manera alguna en que nosotros podamos obtener la salvación. No hay ningún esfuerzo humano, no hay ninguna promesa que yo pueda hacer para cumplir, para obtenerle el perdón o la salvación. Solamente es por fe. Tengo que aceptarla, tengo que creerla, tengo que depositar la fe en esa gracia de Dios manifestada en la vida y obra de su Hijo Jesucristo. La salvación es el resultado de estas dos, de gracia y fe, ¿sí? Y viene como un don gratuito de parte de Dios y por ningún mérito o ningún esfuerzo de parte del hombre, de nosotros. La palabra traducida, sois salvos, también pueden ser traducidas, habéis sido salvados. Porque la estructura verbal en el griego, ¿sí?, da a entender un hecho que ya fue consumado, que ya está terminado, ¿sí?, pero que el beneficio continúa constantemente, día a día, año tras año, ¿sí?,
no se termina. Esta gracia de Dios es continua a través del tiempo. Por lo tanto, el hecho fue consumado una vez, fue sucedido por medio de Cristo. Pero la gracia de Dios trasciende generaciones, trasciende años, trasciende tiempo. Por lo tanto, la gracia de Dios es continua, no se termina, es infinita. ¿Sí? Enfática, aquí el apóstol Pablo también ha repetido constantemente que esto no es de vosotros, ¿sí? Y no es por obras, para demostrar que la salvación no viene como resultado, ¿sí?, de los esfuerzos ni los méritos humanos. Solo hay que creer, tener fe y confiar en Dios. ¿Sí? No es por obra. No. Cualquier obra o mérito o algún esfuerzo humano o a cualquier jactancia que el hombre quiera obtener anula la gracia y niega la fe. ¿Sí? El gloriarse de lo que uno hace o podría hacer para salvarse disminuye la importancia de la gracia de Dios y rebaja el sacrificio de Cristo. No hay nada, humanamente hablando, que el hombre pueda hacer para ser salvo. Nada. ¿Sí? No podemos hacer nada. Solo Dios puede proveer la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso es gracia. ¿Sí? Al aceptar a Jesús en nuestras vidas, recibimos el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. Solo es por fe. Por medio de esta gracia de Dios, nosotros podemos ser salvos. Por eso es importante para nosotros. La primera razón es que la gracia de Dios nos da la salvación por medio del sacrificio de Cristo en esa cruz. Nosotros no podemos hacer nada. Por eso cuesta, a la gente le cuesta creer. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, tienes que creer, tienes que aceptar lo que Cristo hizo. Dices, no, no puede ser. Así de fácil, sí, así de sencillo, pero tienes que creer con todo tu corazón. ¿Sí? La Biblia dice que aquel que cree, ¿sí?, si crees en Jesucristo y lo confesares con tu boca y creyeres, dice que el Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, tenemos que creer. La gracia de Dios nos da la posibilidad de la salvación de nuestras vidas y la vida eterna. Es por fe. ¿Sí? Y esto solo se obtiene por el favor de Dios, por la gracia de Dios sobre nosotros. La segunda razón de por qué es importante la gracia es que por la gracia de Dios somos justificados. Romanos 3:23, este texto tan conocido, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí el apóstol habla de que pecaron. Este término dice: por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. El término que utiliza aquí de pecaron, el apóstol Pablo, ha sido descrito como un término colectivo, ¿sí?, que indica que no había ninguna excepción a la regla universal del pecado. Es decir, todos, no había ninguno. La Biblia dice que no había ni un justo. Y el apóstol Juan dice que aquel que dice que no tiene pecado, dice, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Por lo tanto, todos estábamos en pecados, muertos, dice la palabra de Dios, en vuestros delitos y pecados. Y dice que el apóstol dice que nosotros somos justificados por su gracia. Este término justificar o justificados es de carácter jurídico, ¿sí?, y designa el acto mediante el cual el juez, ¿sí?, absuelve de culpa a la persona acusada. Normalmente, en una absolución, cuando sucede o se absuelve a una persona cuando no hay evidencia suficiente para demostrar culpabilidad. Por lo tanto, se absuelve
a alguien por falta de evidencia. No se puede demostrar que es culpable. Pero, en este caso, ¿sí? En este caso, Dios ha demostrado de que el pecador, de que todos nosotros éramos totalmente culpables de estar lejos del Señor. Lo que Dios hace en este efecto es declarar de que el hombre es culpable, ¿sí? De que el hombre es culpable. Ahora, el término que nosotros utilizamos para justificar en el término castellano, se puede muchas veces la traducción no es muy acertada, ¿sí? Justificar o justificarse, ¿sí? Porque se emplea comúnmente cuando se presentan motivos para demostrar, obviamente, que la persona tiene razón, que lo que está diciendo la persona, que él no es culpable, o sea, no hay motivos, entonces la persona se justifica a la persona de que no es culpable, ¿sí? Y que en este caso la persona acusada tiene la razón. Pero nosotros no podemos demostrar, el hombre no podía demostrar que no era culpable, porque había transgredido todas las leyes de Dios. Lo que Dios hace en este aspecto, con el término justificar, es librarnos de la culpa, es librar de esa culpa al pecador. Y ahí, ¿sí? A pesar de que éramos culpables, Dios nos libra de la culpa. El pecador es justificado gratuitamente, es decir, que nada, que no ha hecho nada a cambio, que es un regalo absoluto de parte de Dios, y la justificación es por gracia, porque el hombre no hizo nada para merecerla, ¿sí? El pecador, el hombre pecador, plenamente culpable y sin defensa delante de Dios, que es el juez, ha sido librado de la culpa por la sola gracia de Dios. Ahora se goza en una relación correcta con el Creador sin haber hecho él nada para poder merecerla. Por eso Pablo aquí amplía, ¿no es cierto?, esta palabra, esta justificación, ¿sí? Donde hemos sido absuelto de la culpa sin que lo mereciéramos, sin tener sin poder demostrar que éramos justos, no, porque teníamos todo en contra, no había nada que podía demostrar nuestra inocencia, éramos culpables en todas las áreas. Pero Pablo amplía otra palabra, porque él dice, un poquito más abajo, dice el texto, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante, y aquí aparece otra palabra, la redención que es en Cristo Jesús. Pablo amplía un poquito este término de justificación, ¿sí? Y aplica esta palabra, que la palabra traducida, literalmente, esta palabra redención, quiere decir liberación o emancipación. Emancipación, lo dije bien. ¿Sí? Esta palabra tiene un trasfondo, ¿sí? En la emancipación de los esclavos, donde había que pagar un precio para que el esclavo podría ser absuelto o libre. Ahora, la redención que es en Cristo Jesús, vale decir, Cristo es la causa o el instrumento de la redención. Es decir, nuestra nueva condición o la nueva condición del pecador ha sido lograda por medio de una acción definida y decidida de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, esta acción significa la emancipación del pecador o la liberación del pecador de la esclavitud del pecado. La liberación de la condenación y de la ira de Dios. Es decir que, por medio de esta gracia, a través de la obra de Cristo, nosotros no solo somos justificados ante Dios, sino que también somos libre de toda condenación, libre de toda esclavitud por causa del pecado. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos hemos pecado y merecíamos el castigo de todo lo que habíamos hecho. Pero Dios, en su infinita gracia
y su gran amor decidió justificarnos de manera gratuita a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, que es la redención, la liberación de esta condenación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, el Señor nos hace libre, el Señor nos justifica delante de Él. No hay condenación, ¿sí? Esto a veces cuesta entenderlo, porque cuando uno invita a un familiar, a un amigo, a la iglesia, te invito a mí y dices, no, ¿qué voy a ir yo ahí? Tengo que cambiar primero. ¿Qué voy a ir ahí? Ahí van los santos. ¿Yo qué tengo que hacer en ese lugar? Entonces, y a veces estamos equivocados, porque el Señor no nos pide que cambiemos para ir a la iglesia, porque Él nos ama tal cual somos. El Señor solo pide que nosotros podamos, por medio de la fe, ¿sí?, tomar esta y vivir o palpar o experimentar esta gracia de Dios sobre nuestras vidas. No es por lo que nosotros podamos hacer, no es por lo que yo pueda con mis esfuerzos tratar cambiarme, o cambiarme a mí mismo, o cambiar mi estilo de vida, porque no lo voy a lograr, sino que entender que somos justificados, que somos libres del pecado por la gracia de Jesucristo. Yo nada puedo hacer, solo tengo que creer, tengo que aceptarla, tengo que aferrarla con todo mi corazón y creer que Dios me hace libre, que Dios me limpia, que Dios me justifica por medio de lo que Cristo hizo. Y la tercera y última razón es que la gracia es abundante y es para todos. Es que bueno, no es que el Señor dice no, es para, no, es para todos. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, está hablando de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Lo voy a leer en la otra versión, la NTV, dice, pero hay una diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. La consecuencia del delito de Adán era la muerte para muchos. Y la consecuencia de la vida y obra de Jesús era la gracia de Dios y el don de gracia para muchos. Es abundante y es para todo aquel que quiera recibirla, que quiera tomarla por fe. Pablo enfatiza que el hombre recuperó más en Cristo de lo que perdió en Adán. Cuanto más abundaron la gracia y la dádiva y el regalo de Dios por su gracia, abundó más. Hay otro texto que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿No es cierto? Los resultados de la obra de Adán y de Cristo son muy distintos. El primer caso era condenación. En el segundo era justificación. El pecado entró al mundo por medio de Adán y su transgresión, y esto vino a causar muerte, la muerte espiritual. Sin embargo, Dios envió a su Hijo, y por medio de Él, todos nosotros podemos recibir esta gracia abundante, ¿sí?, la cual está al alcance de todos. Solo por medio de Jesucristo podemos ser reconciliados con Dios. Por eso es importante esta gracia. Por medio de la gracia podemos ser salvos. Por medio de la gracia podemos ser justificados. Y esta gracia es abundante y está disponible para todo aquel que quiera tomarla, para todo aquel que quiera aceptarla, para todo aquel que quiera experimentarla en su vida. Ahora todos podemos recibir su perdón. No tenemos que ser esclavos del pecado, pues Dios ya nos redimió a través de Jesús. Solo necesitamos poner nuestra fe
en Jesús y decidir caminar con Él para vivir dentro de sus propósitos. Recuerda, solo por medio de la gracia de Dios podemos obtener la salvación, podemos ser justificados, y esta gracia es abundante y está disponible para todo aquel que quiera tomarla. Así que te animo en esta mañana que puedas experimentar, que puedas decidir, ¿sí?, disfrutar de esta gracia, de este regalo inmerecido de parte de Dios para nuestras vidas, que es la salvación, que es el perdón. No hay condenación, no tienes que acusarte, el diablo no te puede acusarte, no tienes que estar todos los días pensando yo era esto, no, porque el Señor ya te perdonó. No hay condenación para aquel que está, dice, en Cristo Jesús. Así que, ¿qué les parece si oramos en esta mañana para finalizar esta palabra que Dios ha hablado en esta mañana a cada una de nuestras vidas? O sea, la gracia está disponible para todo aquel que pueda creer. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy entendemos que tu gracia, este favor, este regalo inmerecido fue derramada a través de la vida de Cristo, a través de su sacrificio y su muerte en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque por tu gracia podemos ser salvos. Podemos ser salvos de la condenación y tú nos das vida eterna también por medio de ella. Por tu gracia, Señor, podemos ser justificados. Somos justificados por tu gracia delante de ti. Señor, somos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No somos justos delante de ti por nuestras obras, por nuestras acciones, por nuestros esfuerzos. Somos justos por lo que Cristo hizo en esa cruz y porque así tú lo has querido, Señor, porque así tú lo has querido, Señor, derramar por medio de tu gracia. Y qué bueno es saber que esta gracia, Señor, es para todo aquel que pueda creer y es abundante, no se termina, Señor, sigue, permanece para toda aquella persona que quiera poder obtenerla, que quiera poder disfrutar, que quiera aceptarla, Señor. En el nombre de Jesús te glorificamos, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra y gracias porque tú, Señor, no me rechazas, sino que me aceptas tal cual soy. En el nombre de Jesús. Eso es gracia. Esa es tu gracia, Señor. La gracia que hoy podemos disfrutar. La gracia que puedes disfrutar si decides aceptarla. Si decides tomarla, abrazarla con fe. La fe nos ayuda a disfrutar, a experimentar la gracia de Dios. Solo creyendo, Señor, en lo que Cristo hizo por mí. No tengo que hacer nada para merecerla. No tengo que hacer nada para lograrlo, porque no es por obra, no es por esfuerzo. Solamente tengo que creer. Solamente tengo que tomarla. Solamente tengo que adquirirla y poder vivirla. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Ha sido un placer poder estar con ustedes un domingo más. Así que, y recuerda, el título que le puse a este mensaje es Infinita Gracia. Así que el Señor te bendiga porque la gracia de Dios seguirá estando para siempre. Y está al alcance para todo aquel que la quiera tomar y la quiera recibir. Que el Señor te bendiga mucho. Bendiciones.
Amor. Amor. Estos meses acá en el albergue para mí han servido de mucho, ya que yo estaba en una situación de calle y acá encontré una familia. Los cultos son bonitos, me llevan a la iglesia y para mí todo esto es una bendición del Señor, estar en este lugar. Estos 3 meses han sido un cambio de vida total al menos en mi persona. Estoy recuperando mi familia para poder presentarme de nuevo en lo laboral, tener mi casa de nuevo como lo tenía antes que cayera en el vicio, en la droga. Aquí se han portado excelente conmigo y cómo puedo definir este tiempo, yo para mí me ha dado una nueva esperanza en mi vida que ya la había perdido. Iglesia El Puente para mí ha sido la casa. Estoy en la casa aquí en una nube, para mí ha sido la nueva vida. En este momento, de cuando empecé, porque yo llegué aquí por un recurso de una operación a la cadera, poquito a poco, mejor prestando ayuda, yo prestando la parte mía que yo necesitaba recuperarme. Hoy en día ando andando, pero gracias a los pastores que tengo aquí, son míos, porque digo yo, son mis papás para mí. ¿Qué ha sentido usted en este tiempo aquí? ¿Bien, po? ¿Sí? Bien, bien, sí. ¿Cómo la bien. Tratan? Bien, sí. ¿La sí. tratan con cariño? La paso bien, sí, la paso bien. Muy atenta, la Gloria es muy atenta. Sí. Yo sin la Gloria me siento perdida. Sí. Tenía que estar aquí, me recibieron muy bien. Es para resguardarme, para arreglar lo que es mi cuerpo de sanación, de lo que es la cola, la droga y más por mi tiempo de mi edad también ya. Y en esta instancia que para uno es un privilegio, uno se encuentra, yo he estado en otro albergue, no era lo mismo, aquí está la mano, aparte que está la mano del Señor, lo otro más fundamental que aquí uno no, en otro albergue la gente fuma su cigarro, fuma aquí nada, todo cero, 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 cero. Así que bien, todo esto uno le agradece a los pastores y su mano, gente tan joven que lo apoya a uno, ustedes tan joven también que vienen a dar su apoyo, su parte de ser generoso con uno. Y uno da las gracias, lo más que puede dar las gracias a uno acá es dando de uno, ver su sanidad. Eso. Quisiera dar gracias al Señor por este tiempo, porque ha sido una bendición realmente estar en este lugar, compartir con cada uno de los usuarios de acá del albergue. Creo que lo más hermoso es ver cómo el Señor va transformando las vidas, ver cómo ingresan y el proceso que tienen durante su estadía, ver cómo reciben al Señor y el Señor va obrando en sus vidas. También quisiera agradecer a la Iglesia por todo el apoyo que nos ha dado en estos 6 meses ya y por todo el esfuerzo que han hecho para que también esto pueda salir adelante. Bueno, en una palabra lo que es ha significado este tiempo aquí en el albergue ha sido aprendizaje y también voy a agregar alegría y gozo cuando las vidas son cambiadas y transformadas. Agradecer bueno, a la iglesia y a todos también aquellos que estuvieron apoyando estos 6 meses con este trabajo. La verdad que ha sido un desafío, ¿no es cierto? Para nosotros algo nuevo, pero sí conocer a estas personas, la verdad que ha bendecido también nuestras vidas, hemos sido bendecidos también por medio de ellos, hemos conocido sus realidades, porque sin lugar a duda, cuando vemos unas vidas que son cambiadas y transformadas y conocen al Señor, eso es muy satisfactorio para nosotros. Así que, bueno, gracias y seguimos adelante con este proyecto, seguimos con este deseo que Dios puso en nuestros corazones. Y bueno, queremos a la iglesia también hacerle partícipe en sus oraciones y en todo lo que Dios pueda poner en ellos para que nos puedan seguir ayudando, para seguir trabajando con esta gente que sin lugar a dudas sus vidas han cambiado y se han transformado. Damos muchas gracias al Señor por la palabra que hemos recibido. Gracias, Pastor Sebastián, por compartirnos de parte del Señor lo que Él nos quería decir en esta mañana. Y bueno, aprovechar también de agradecer todo el trabajo que está haciendo el Pastor Sebastián, la Pastora Jime, en el Centro de Acogida
El Puente es un centro que se ha abierto ya hace más de 6 meses para personas en situación de calle y que ha funcionado, gracias al Señor, muy bien. Y es por eso que hemos querido mostrar este video que hace un ratito vimos del trabajo que se está haciendo. ¿Y por qué hago hincapié en esto en este día? Porque durante todo el mes hemos estado avisando en la iglesia que este domingo 31 de octubre, hoy día, vamos a levantar una donación, una ofrenda especial para este propósito. ¿Por qué? Porque durante 6 meses nosotros estuvimos funcionando como un centro de acogida con una subvención del gobierno, pero desde septiembre en adelante no hemos querido cerrar el centro, sino mantener a las personas en ese lugar, porque hemos visto los tremendos cambios que el Señor ha hecho en sus vidas. Entonces, hoy día va a estar ahí apareciendo debajo de nuestra transmisión también el número de cuenta de la Fundación Misericordia. Así que si hoy quieres hacerte parte de este trabajo, te invitamos a que puedas hacer una donación, la que salga de tu corazón, con este fin de poder seguir atendiendo a las personas que están en nuestro centro de acogida. La iglesia está comprometida con pagar el arriendo, personas con el tema de la comida, hay gente que está como voluntaria atendiéndolos a ellos y muchas personas. Hay una gran red de ayuda para este centro y bueno, y te queremos invitar, iglesia, para que hoy todo lo que podamos recaudar, tanto en esta reunión como en la reunión presencial, va a ir directamente a la Fundación Misericordia para darles un empujón y seguir atendiendo a esta gente tan linda que tanto amamos. Así que eso es lo que te quería compartir y mi esposa tiene algunos otros avisos más. Bueno, gracias damos al Señor por este hermoso proyecto y también no dejes de orar por él, porque hay mucha carga, mucho trabajo y las fuerzas a veces se agotan, pero el Señor nos provee todo lo que necesitamos. Y atención los niños, porque hoy 31 a las 4 de la tarde por Facebook, Puente Kid, está la Diverti Live. La segunda Diverti Live de este periodo que hemos estado medios encerrados, pero qué lindo va a ser poder ahí participar, ver los juegos y tantas sorpresas que tienen preparado el equipo Puente Kid para todos nuestros niños y niñas. Así que a las 16 horas no te pierdas y conéctate con nosotros ahí en la plataforma de Facebook Puente Kid. Sí, y bueno, y nuestros ministerios van a seguir funcionando toda esta semana, así que ahí van a ir saliendo en pantalla todos nuestros ministerios, varones, mujeres, jóvenes, niños, misiones, misericordia, etcétera, etcétera, y te invitamos a que te hagas parte de eso. Y por último, una vez más, si por primera vez llegaste a esta transmisión, te invitamos a que te quedes con nosotros, a que nos conozcas y te hagas parte de la Iglesia del Puente también. Así que aprieta el link que está ahí abajito para que te podamos dar la bienvenida. Y me parece que... yo quiero contarles algo. Bueno, este periodo 2021 ya se nos va la última temporada de los cursos de alcance. Empezó este jueves. Pero aún puedes integrarte. ¿Qué son los cursos? Y los cursos de alcance tienen que ver con todos los primeros pilares para que puedas ser un muy buen cristiano. Cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo entender la palabra, cómo meterte en el ministerio, cómo ser siervo dentro de la iglesia también. Así que te invitamos a que puedas ser. Sí, de seguro van a ser de bendición para ti. Si estás por primera vez ahí mirando, engánchate, escríbenos y nosotros te vamos a conectar con estas preciosas herramientas que son fundamentales para tu vida cristiana. Y en la semana nos encontramos, miércoles a las 20 horas por Facebook, nuestro gran tiempo de oración y gratitud, donde vemos cómo el Señor responde, anima nuestra fe, ver esas respuestas del Señor a nuestras necesidades. Así que ya estamos terminando. Sí. Estamos felices de poder haber compartido contigo esta mañana y que tengas una preciosa semana. Sí, que el Señor te bendiga y nos estamos viendo. Chao. Chao.